Muy buenas noches, bienvenidos. Este es el resumen de noticias de la televisión pública. Lo que veíamos recién eran imágenes de ayer a la noche, la comisaría en Villa Urquiza, que fue atacada por este joven que fue baleado en la cabeza, que todavía está internado. Gatillo fácil en Saavedra. Vamos a hablar de eso. Antes voy a presentar a mis compañeros. En deporte, Gaby Previtera. Arranca la previa de la semana superclásica. Se viene el superclásico del fútbol argentino, River Boca, y en un ratito repasaremos no solo cómo podrían llegar a jugar los dos equipos, sino también la venta de entradas, que arrancó hoy solamente para socios millonarios. En minutos entonces todo esto de la mano de Gaby. Y también tenemos tecnología, tenemos columna de tecnología y cultura digital con Esteban Mañani. Buenas noches, Esteban. Muy buenas noches, Pablo. Hoy te voy a estar contando de Desarrollando América Latina 2013. Un encuentro para justamente desarrollar aplicaciones que sirvan, que respondan a necesidades de las comunidades de América Latina y de la región en general. Ya te voy a estar contando un poco más. Comenzamos con la información. Entonces, Eric Milton Ponce, recibió ayer un disparo. Gatillo fácil en Saavedra. La última noticia, ¿cuál es? Se entregaron dos hermanos. Uno de la policía bonaerense, el otro de la policía metropolitana. Se presentaron a la justicia, ellos dicen ser los responsables. Vamos a dar la cobertura. Así reaccionaron familiares y amigos de Eric Ponce, el hombre de 29 años que recibió un balazo en la cabeza frente a la Plaza Alberdi, en el barrio porteño de Villa Urquiza. Así reclamaron en la comisaría 49 la detención de los dos agentes de la policía que discutieron con Eric antes de dispararle. Nosotros nos juntamos en una plaza hace 20 años ahí. Y enfrente de un salón de fiesta, y el chico bromeándolo le dijo, como había dejado el coche de este lado, le dijo, bueno, te cobro 20 pesos por cuidarte el coche. Y el hombre le respondió, dice, bueno, yo te cobro 20 pesos porque vos estás apoyado. Agarró el coche, se cruzó la vereda enfrente, dejó el coche, volvió con otras dos personas. Hubo un problema de palabras, así, sacó el revólver y le pegó un tiro en la cabeza. Así, de onda, como son ellos. Otro chico que se había quedado, dice que paró el patrullero, bajaron los dos policías, hablaron con el hombre se subió arriba de su coche y se fue tranquilo. Por el balazo que recibió Eric, fueron detenidos dos hermanos que son policías. Uno es agente bonaerense, David Cavaleiro, fue quien disparó. El otro es oficial de la Metropolitana, José Luis Cavaleiro. Fue quien encubrió el hecho ante la llegada de policías de la comisaría 49. En tanto, Eric Ponce se encuentra internado en la terapia intensiva del Hospital Pirovano, en estado reservado. Bueno, ya lo operaron y dicen que tenemos que esperar 48 horas para que evolucione. Dicen que está estable. Es todo lo que nos dijeron hasta ahora. ¿Él vive solo? ¿Con quién vive? Vive con la abuela. ¿Trabaja? Milton trabaja en motoquero, sí. Y también, para hacer un mango más, se dedicaba a repartir pizza haciendo delivery a la noche. Ahora estamos los amigos acá y vamos a apoyarlo nosotros, como tienen que ser. Porque después, ¿qué le queda? Si no tiene nada. Él no tiene, se falleció la madre hace un par de años y quedó solo con el hermano, que tiene 19 años, y la abuela. Trabajan los dos, pero él es el más grande, es el que cuida a la abuela, la cambia, la baña. El secretario de Seguridad, Sergio Berni, señaló que la justicia deberá determinar las responsabilidades, pero agregó que por el recorrido que realizó la bala extraída del cráneo de Eric Ponce, el disparo pudo haberse hecho con el caño del arma apoyado sobre su cabeza. La presidenta Cristina Fernández participó junto a su par uruguayo José Mujica de la ceremonia de bautismo del buque Francisco de la empresa Buquebus. Los discursos de los mandatarios apuntaron a la unidad. La jefa de Estado realizó el bautismo formal junto a Mujica de la embarcación que lleva el nombre en homenaje al Papa argentino en una ceremonia que se llevó a cabo en el puerto de embarque de la empresa Buquebus. Todo esto ayuda a que un país pueda crecer, pueda prácticamente duplicar su Producto Bruto Interno y entre todos los países de la patria grande, poder contribuir a que la región haya cambiado como cambió
en esta última década, donde todos hemos podido decir frente a nuestros pueblos que han mejorado su calidad de vida. Creo además que el corte de cintas simbólico que hicimos ambos presidentes revela también lo que recién decía Pepe, que tendremos diferencias, podemos tener discrepancias, pero que en definitiva todos los presidentes de la región hemos entendido que la unidad es el único camino para poder seguir creciendo como lo hacemos en paz. En un mundo muy conflictivo, en un mundo cada vez más difícil, no solamente desde el concepto de la paz que afortunadamente reina por estas comarcas, sino también en materia comercial, en materia de competencias, en materia de guerras de monedas, en fin, todo lo que estamos viendo en el mundo. Yo creo... Y la presidenta volvió a advertir sobre los dobles estándares mediáticos y políticos a través de su cuenta de Twitter. Puntualmente, cuestionó el tratamiento que le dieron Clarín y La Nación al acuerdo entre Argentina e Irán. Cristina advirtió que ese doble estándar ocurre tanto a nivel nacional como internacional. A modo de ejemplo, mencionó que el acercamiento de Estados Unidos e Irán, impulsado en los últimos días por el presidente estadounidense Barack Obama, fue reflejado en los medios como un hecho histórico y que, por el contrario, subrayó que los matutinos argentinos denostaron el acuerdo suscrito entre el gobierno nacional e Irán. También le reclamó a los Estados Unidos y a las grandes potencias que se incluya la cuestión por la voladura de la mutual judía argentina dentro de los temas de diálogo internacional. Y ahora tenemos más información en este picado de noticias. La Corte Suprema de Justicia tuvo por no presentado un recurso de queja de Héctor Manieto y Bartolomé Mitre en la causa por la apropiación ilegal de papel prensa. El auditor general de la Ciudad de Buenos Aires, Eduardo Epstein, reveló que las contrataciones realizadas por el gobierno porteño para la construcción del Metrobús son de una desprolijidad profunda. Y lejos de los 115 millones que dijo Macri que costó el Metrobús de la 9 de julio, yo creo que el costo está por encima de los 300 millones de pesos, siendo en general una contratación que yo he dicho, creo que bien, es espantosa, porque para cualquiera que tenga algo de experiencia en políticas públicas, en contratación de obra pública, nunca he visto una cosa tan desprolija. El locutor Pablo García se presentó ante la justicia para realizar la primera entrevista psicológica por la causa en la que atropelló y mató a un vigilador. Al encontrarse con la viuda de Reinaldo Rodas, le pidió disculpas. Los abogados de la querella en la causa que condenó a Julio César Gracia a 15 años de prisión por corrupción de menores pedirán a la Corte Suprema elevar la pena. El indicador de la actividad de la construcción acumula 7 meses consecutivos en alza respecto a igual periodo del año anterior, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Por una protesta de ambientalistas, se vivieron momentos de tensión en las afueras de la planta de la empresa Monsanto, ubicada en la localidad de Malvinas Argentinas, en la provincia de Córdoba. Fuerzas policiales de la provincia reprimieron a los manifestantes que mantienen bloqueada la fábrica y tras los incidentes, la empresa decidió paralizar las obras que realiza en el lugar. Algunos manifestantes fueron detenidos y hubo heridos, producto del accionar de las fuerzas de seguridad. Los alumnos de los colegios tomados de la ciudad de Buenos Aires anunciaron que se levantará la medida de fuerza en todos los establecimientos. También expresaron su voluntad de reunirse con los ministros de Educación de la ciudad, Esteban Bullrich, y de la Nación, Alberto Scileoni. Los jóvenes advirtieron que en caso de que no les den la reunión que están reclamando, se van a realizar más protestas a partir de la semana que viene, como cortes de calles. Los alumnos leyeron un comunicado en el que manifestaron que el Consejo Federal de Educación viene impulsando una reforma que elimina asignaturas fundamentales por la que luchamos, aseguraron, para evitar la aplicación de esta reforma. Hola.
La información internacional nos lleva ahora a España. Justamente allí, la información indica que la deuda pública de ese país va a llegar al 99,8% del Producto Bruto Interno a fines de 2014. Los datos fueron suministrados por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien presentó en el Parlamento el proyecto de presupuesto para el año próximo. Según el funcionario, el incremento de la deuda pública está determinado por las necesidades de endeudamiento de las administraciones públicas. El Papa polaco Juan Pablo II y el italiano Juan XXIII van a ser canonizados el próximo 27 de abril y serán, junto a Pío X, dos de los tres pontífices proclamados santos en los últimos 100 años. Lo anunció el Papa Francisco en latín. El 27 de abril de 2014 es la fiesta de la Divina Misericordia establecida por el Papa Wojtyla tras hacer santa en el año 2000 a la monja polaca Faustina Kowalska, conocida como la Santa Teresa de Jesús polaca. Se reunió el Consejo Nacional del Partido Justicialista para analizar la situación del país a menos de un mes de las elecciones del 27 de octubre. Decidieron mantenerse unidos apoyando a Cristina Fernández de Kirchner. En vísperas del 27 de octubre, la cual es una elección parlamentaria en la cual convocamos a la ciudadanía en el sentido del voto a favor de estas políticas que han generado importantes logros y conquistas en nuestra clase media, en nuestros trabajadores, en el marco de desendeudamiento social y económico que ha permitido a nuestras provincias crecer, a nuestros municipios progresar y a lo que son el corazón y la razón de ser de nuestro partido, que son los trabajadores, los sectores más humildes, más vulnerables, sentirse protegidos, incluidos por un proyecto y por un gobierno que busca en todo momento cuidar lo que tenemos que cuidar. Y nosotros, los peronistas, vamos a trabajar las 24 horas para que el día 27, nuevamente, el Frente para la Victoria gane la elección. Sin olvidarnos que hace muy pocos días, el día, acá en septiembre del año 73, nuestro máximo líder tuvo tercera vez que fue candidato a presidente y sacó el 62% de los votos. Nosotros vamos a ratificar esa política de General Perón, ratificamos la política de este gobierno y vamos a apoyar con toda nuestra fuerza para que el 27 gane nuevamente el Frente para la Victoria. Ustedes saben, el 27 de octubre hay elecciones legislativas nacionales en nuestro país. El candidato al Frente para la Victoria para la provincia de Buenos Aires es Martín Insaurralde, sigue en campaña, estuvo en San Antonio de Areco. No, yo lo que quería simplemente es hacer referencia a cómo trabajamos en cada una de nuestras ciudades, porque por eso invité al debate, para poder contar nuestras ideas, de dónde venimos, cómo pensamos durante toda nuestra historia política y nuestras vidas, no simplemente un spot publicitario donde hay mucha ficción y mucha promesa. Nosotros tenemos proyectos para la Argentina como los vinimos cumpliendo estos 10 años. Los proyectos tienen sustentos, las promesas forman parte del imaginario colectivo, nunca se terminan concretando. Y cuando Paco hablaba de la referencia de Tigre con respecto a Loma de Zamora y decía que el 50% de la ciudad no necesita del Estado, a Paco le faltó agregar una parte, que era el otro 50% del Estado. El otro 50% de Tigre necesita de ese Estado que está ausente, de ese Estado que no tiene agua potable, que no tiene cloaca, que no tiene seguridad. Porque los índices de seguridad que yo conté el otro día forman parte de datos estadísticos de la Procuración General del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El grupo de trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas instó al gobierno de España para que esclarezca los casos que se produjeron durante la dictadura de Francisco Franco. Se trata de más de 114.000 casos en un periodo que abarca también a la guerra civil, anterior a la dictadura franquista. El organismo consideró lamentable que esos delitos sigan impunes.
Este resumen de noticias, por supuesto, tiene un momento para el deporte y es de Gaby Previtera. Y vamos a arrancar hablando de la selección argentina en este caso, porque se confirmó que Lionel Messi está desgarrado, que tendrá por lo menos de 2 a 3 semanas afuera de las canchas y esto obliga a Alejandro Sabella a buscarle un reemplazante. Y no fue cualquier reemplazante el que eligió el entrenador del seleccionado nacional de cara a las últimas 2 fechas de eliminatorias sudamericanas. Se trata de un argentino, Mauro Icardi, que tiene 20 años y que ha sido tentado por la selección italiana para vestir esa camiseta. De esta manera, citándolo y además por un partido oficial, directamente se cortan las posibilidades de que el jugador en algún momento juegue para otro seleccionado. Lo salvamos. Mauro Icardi, un gran futbolista argentino que viene explotando en los últimos partidos y en esta última temporada, que ha convertido varios goles en la Sampdoria, tiene tan solo 20 años y ese será el reemplazante de Lionel Messi. Desgarrado, se desgarró el pasado fin de semana en el partido frente al Almería. De esta manera estará entre 2 y 3 semanas afuera de las canchas. Obviamente no va a estar con la selección argentina disputando los partidos del 11 de octubre ante Perú como local y después del 15 de octubre en Uruguay, en Montevideo, obviamente, frente a ese seleccionado. De todas maneras, Argentina ya está clasificada. Lo único que se juega es saber cuál será el puesto dentro de los clasificados de eliminatorias sudamericanas en el que va a terminar el seleccionado dirigido por Alejandro Sabella. Y para ver a Messi, hasta el próximo Mundial o tal vez algún partido amistoso. Dejamos de lado la selección argentina para seguir hablando de fútbol, aunque el fútbol quedó bastante de lado con el tema Racing. Recién hoy se hizo oficial que será Víctor Blanco, el vicepresidente segundo, quien se haga cargo de la institución. Es el nuevo mandamás de la academia y hoy se fue Cogorno y también Molina. Quiero agradecer a todos los miembros de la comisión directiva que me honraron con, y confiaron en mí para presidir el cargo más importante para un racinguista, que es el presidente del club. Espero no defraudarlos y les prometo que voy a hacer con todo el empeño para que llevar a nuestro Racing Club a donde se merece llegar. La parte deportiva quizá que sea la parte más difícil, porque la parte administrativa seguramente que me tengo mucha confianza que lo vamos a hacer y lo vamos a hacer bien, con todos los miembros de la comisión directiva que me van a acompañar. Y hay mucho para hacer, pero no es tan difícil. En cambio, en la parte deportiva, bueno, es un trabajo que no depende solamente de nosotros, sino que también tenemos que verlo con la gente que está en sesión de deportes, ¿no? Ay, Racing. Hablemos de otra cosa, Gaby, por favor. ¿Cuántos dolores de cabeza le está trayendo Racing y esta dirigencia fundamentalmente con esta salida abrupta de la institución a los hinchas? No hablemos más, por favor. River Boca, se viene. Se viene al River Boca. ¿Ya empezaron a vender las entradas? Sí, y va a ser una semana donde obviamente este tema colapsa absolutamente todos los matutinos, todos los noticieros. Se comenzaron a vender las entradas solamente para socios de River. No se levantó la veta para que vayan los hinchas visitantes. Por lo tanto, River ya a partir de esta mañana comenzó a vender las entradas para este superclásico. Uno más en el fútbol argentino que tiene a los equipos muy parejos en cuanto al rendimiento y que probablemente va a tener por el lado de Boca a Juan Román Riquelme como titular. ¿Qué esperan para este domingo? Ganar 3-0, jugando bien, bondeando. Hay que ganar, nada más. Acercando la punta. Acercando la punta, que sería acompañar a donde vaya. Así que bueno, hay que ganar y aguante River. ¿Ustedes preferirían que estuviera la hinchada de Boca? No, me da igual. No, tenemos que llenar nuestra cancha y alegría, fiesta, y hay que ganar. Y yo espero que gane River, espero un golcito de Mora, que Mora los tiene vacunados a los boteros. Y nada, vamos River. Estamos ahí con fe, seguro vamos a ganar. Tengo fe a Lanzini, viene jugando bien, a Teo ahí. Así que nada, así con mucha fe, vamos River, vamos a ganar. Sí, yo creo que le metemos 3. Que no venga Riquelme porque hace un frío acá en esta cancha. Listo, vamos River, Y vamos a ganarle a los bosteros que nos vienen y nosotros venimos. Bueno, vamos a sacar la entrada, dale, vamos. Acompáñame, vamos a sacar la entrada, bosterito, vos no vas. Nosotros sí, toda la gente, todos nosotros, vamos y ustedes no. Chao, bosterito, chao. Bueno, bien dijiste vos, entradas en venta para millonarios. 350 pesos la entrada. Sí, totalmente.
La Centenario Alta es la que cuesta 350 pesos. Cuanto más bajo esté en cuanto a la ubicación, más cara está. Van de 350 a 800. ¿Sí? Obviamente contando socios e invitados que puedan llegar a ir, sin hablar de la reventa. Hoy a la mañana todavía no, no había gente con entradas, pero ya en internet comenzaba a haber reventa de más de 2.200 pesos. Una locura. La entrada blue. Una buah. Locura. Una locura para millonarios, usted lo dijo. Nos vamos al corte. ¿Cuándo volvemos? La columna de Esteban Magnani, Cultura Digital. ¿Y qué? Desarrollando América Latina 2013, un evento para desarrollar justamente aplicaciones que respondan a necesidades de nuestra región. Muy bien. Ya volvemos.